Hoy es noche de sexo, voy a devorarte, nene mío. Se supone que si Ash le gana a Paul, se va a armar una mega peda y estoy segura de que se va a descontrolar todo. Debo verme hermosa para esa fiesta. Ay, ¿cómo voy a arreglar mi hermoso cabello para este evento? Debo verme linda para Ash. Mira, Ash. ¿Qué tal me veo? Pues, igual como todos los días, la misma ropa y mismo peinado. Hijo de la chingada. Unos momentos después. Muy bien, primo de Goku. Pártele su mandarina en gajos. Puta madre, nunca debí abandonarlo e insultarlo. Electrivirus a trueno. Usa madrazo. Acabemos con esto. Puño trueno. Envite ignio. Electrivire no puede continuar, el macaco con Rau y Ayana, eso significa que el inmortal pasa a la semifinal. Tómala puto, sabía que haberte recogido de la basura era buena idea. Miren la pantalla, estos son los enfrentamientos de semifinales. No, ya valió madres. Tengo que decírselo. De seguro, Ash va a ir a perdonar a Paul, por todas las veces que lo insultó y lo hizo de menos. Ahora, Paul. Vamos, ya sé que vienes a burlarte. Por supuesto que no. ¿Qué? Me la pasé insultándote y haciéndote menos, diciendo que eras un fracasado por la forma de entrenar a tu equipo y me terminaste ganando. Lo justo sería que te burles de mí. ¿Me crees capaz de hacerte eso, conociéndome? La verdad no, tú eres de buen corazón y sé que aunque no te lo pida, tú ya me perdonaste. Lo sé, ya que Ash es una buena persona. Pues chupa la perra, ¿quién fue el que perdió? ¿No que el macaco era patético? Tú fuiste el pendejo que no supo entrenarlo y por tu estupidez me terminé quedando con el primo de Goku Super Saiyajin 3 de fuego. Así que de cierta forma te doy las gracias por regalarme tremenda bestia de combate, aún así sigues siendo un hijo de perra mal nacido desgraciado tragapitos. Uf, qué bien se siente haberte dicho esto, que tenía muchas ganas de decírtelo. Ja, al menos a mí no me van a resetear en la próxima temporada. ¿Qué? Ah, ¿no sabes? Jajaja, suerte perdiendo la liga la próxima temporada de una forma humillante, otra vez. Serás hijo de, bueno, para que veas que no te tengo rencor, te invito a una peda que haremos para celebrar que te derroté de forma magistral. Wey, casi te gano, pero bueno, no importa, no iré, ese tipo de pedas terminan en desgracia. Y recuerda, que te gané con el Pokémon que despreciaste. Solo te diré, lleva globitos a la fiesta. ¿Eh? Muy pronto Ash y Paul estarán listos para el torneo de campeones. Oye Ash, ¿no crees que ya tomamos demasiado? Sí, ya hay que ir a dormir, mañana tengo el enfrentamiento contra Tobías. Mira, por conveniencia del guión se confundieron de habitación y tenemos la misma. No creo que debamos dormir en la misma habitación. Vamos, no pasará nada, somos amigos y nos tenemos confianza, ¿no? Bueno, siento que esto no terminará bien. Espera, Don. ¿Por qué te estás quitando la ropa? Ay, ¿y este Stilix Ash? No sabía que tenías uno. Don, no toques ahí. Don, por favor ya deja de estar arriba de mí, espera, mi Caterpie evolucionó a Metapod y aprendió dureza. ¿Y si me muevo así? Está bien, ¿tú ganas? Empecemos. Aguanta, no he elegido a mis 6 Pokémon para el enfrentamiento de mañana. Apúrate antes que se me quiten las ganas. Profesor Oak, conteste, viejo cochino. ¿Qué chingados quieres? Rápido, profesor, necesito que me mande estos Pokémon. Ash, te estoy esperando. No querrás perderte de esto. Este... Mándeme al pinche escarabajo, al este reptil de tipo fuego con cola, al muerde concha digo a este de sino que me ayuda mucho en los gimnasios, a la lagartija calva, al ave que tiene esta madre roja en la cabeza.
Con pluma roja y blanca te refieres a su logo Staraptor y mencionaste el que muerde cosas y ayudó en los gimnasios, te refieres a Infernape Pogibull. Ash, ¿dónde estás? Don, ¿no crees que ya fue suficiente? Ya son las 2 de la mañana. No. Llame de Kudasai. Unos momentos después. Maldición, Ash no se despierta y falta poco para su combate. Debe hacerle caso y haber parado a la medianoche y no seguir hasta las 4 de la mañana. Pikachu, tuve un hermoso sueño, soñé que me tiraba a Don. Pues no fue un sueño, realmente hicimos el delicioso por accidente. Por cierto, tu combate contra Tobias es en unos minutos. No mames, te dije que era mala idea seguirle hasta las 4 de la mañana. Igual tú, que me seguías dando. Vámonos Pikachu, este año sí es el bueno. Esta vez sí ganaré la liga. A rezarle a Arceus para que no me humillen tanto. Bien Giracross, es todo tuyo. Chingatelo con mega infidelidad. Usa rayito de hielo. No mames. No vales verga, pinche Giracross. Charizard, yo te elijo. No mames profesor Oak, te dije el reptil de fuego, reptil, no un anfibio. Con razón se te olvida el nombre de tu nieto. Espera. La tortuga fue debilitada sin hacer nada. Ahora, espero que este sea el bueno, Infernape entrale macaco Saiyajin. Me lleva la chingada, pinche profesor Oak, eres un pendejo. Masacralo. Vamos, que este sea uno que elegí. A huevo, mándalo con Arceus, usa hoja aguda. ¿Quién es el siguiente mi rey? Bueno, si quieres saber te lo mostraré. Y no me refiero a mi Pokémon. Latios, ahora. Tenía que abrir mi bocota. Ni pedo, a ver qué pasa, lagartija verde, navajéatelo como lo hacen en Ecatepec. Giga Impacto. Chale, ya la cagué verdad. Staraptor, vuela cabrón vuela. Usa resplandor. No chingues, yo pedí a Staraptor no a esta porquería. Vales para pura chingada. No puede ser, mi novio va a perder. Si pierdes no lo haremos en meses. Pikachu, ahora todo depende de ti, demuestra por qué eres el mata legendarios. No chingues, si puedo vencer legendarios, pero no a tantos en un mismo combate. Si consigues que no nos humillen tanto, te llevo a la guardería con una linda Pikachu. Esas sí son motivaciones, papá. Pikachu, vuela y usa tu máximo poder. Usa resplandor. Ha sido un empate, Tobias pasa a la final y Ash se regresa a Pueblo Paleta con una sorpresa. Valió verga, Pikachu. Amor. ¿Qué pasa? No me ha bajado. No oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Hazte pendejo. Efectivamente, salió positiva. Como dice Alilbaba. Este guapetón se les va. ¿A dónde crees que vas, imbécil? A alcanzar a mi papá. ¿Qué me ves la cara de estúpida? No, solo voy por cigarros. No, ni creas, que te vas a escapar. Aprovecharé que no me han nerfeado mis superpoderes. ¿A dónde vas? Bueno, enfermera Joy. ¿Quieres seguir los pasos de mis amigos conmigo? Ni una palabra más y llamo a la policía. Patitas para que las quiero. Unos momentos después. Es tu culpa por no haber usado protección. Pero si tú fuiste la de la idea, además tú aprovechaste que estaba borracho. Yo también estaba borracha, además jamás te enseño tu papá que siempre debes llevar el globito. Ni siquiera tengo papá. ¿Y en la escuela? Cierto que dejaste la escuela para ser entrenador. Tú también, la culpa es de los dos, bueno más tuya que sabes que estoy pendejo y me dices esas ideas. Estoy de relleno, la, estoy de relleno, la. Está bien si no te quieres hacer cargo, puedo encargarme sola, además que te demandaré para la pensión alimenticia y me quedaría con el 50% de tus ingresos como entrenador, pero si quieres estar aquí conmigo, terminaría tu rol como protagonista del anime y tendrás que tener una vida ordinaria. Don, claro que no te voy a abandonar. No quiero cometer el mismo error que mi padre hizo conmigo y mi madre. ¿En serio? Claro, es más, mañana tomamos el barco y vamos a contárselo a tu mamá para hacerlo oficial. Eres increíble, Ash. Kenny. ¿Qué pasa, Dawn?
cuídate mucho y recuerda, tú siempre, siempre, siempre serás mi mejor amigo gay. ¡Chinga tu madre! Y, por cierto, tú nunca, nunca, pero nunca tendrás un Stilix del tamaño de Ash, nunca, y también ya me comprometí con Ash, si quieres puedes ser una de mis damas de honor. ¡Chinga tu madre por dos! Entonces, Ash, ¿te vas a comprometer con mi hija? Porque cometieron los mismos errores que el 70% de la población latinoamericana. Así es, debo hacerme cargo. No quiero hacer lo mismo que mi padre hizo conmigo. Entonces voy a querer una casa grande de 3 pisos, 8 habitaciones, con su baño propio, televisor, computadora, cama king size, 2 camionetas, todo a mi nombre y tendremos otros 2 hijos. No chingues, tengo varo, pero no tanto como el que voy a tener cuando esté en la temporada de viajes, digo como si fuera el campeón de Sinnoh. Bueno, supongo que no hay razón para no confiar en ti. Tienen mi bendición. Gracias, mamá. Gracias, suegrita. Bueno, hay que pasar la tarde tranquilamente. Me parece bien. Igual a mí. Oye, mamá, ¿has visto a Brooke y Ash? No los he visto desde hace un rato. Ahora que lo mencionas, vi que salieron con varias cosas, pero no sé, y también se me hizo raro ver unos boletos para abordar un barco a canto. No puede ser. No. No debí descuidarme, Ash me dejó sola. Don, perdóname, por fin entendí por qué mi padre me abandonó antes que naciera, está perdonado. Hijo de puta. Espero que te mueras y te vayas al mundo distorsión. Ahí luego me dices cómo le pusiste al cachorrito. Maldición, no debí gay friend sonar a Kenny, ni modo aplicar el plan de emergencia, me tiraré a Kenny y le haré creer que es su hijo, solo faltaría rezar para que el niño se parezca a mí. En el caso que no, para ese momento Kenny estaría tan enculado que me lo aceptaría. Supongo que es el final. Sí. Lo que pasó en Sinnoh, se queda en Sinnoh. Yo no digo nada que dejaste panzón a Don, y tú no dices nada de mis múltiples denuncias por supuesto acoso, y que me cambié el nombre para evadir la cárcel. Panas. Vamos, Pikachu, pica. Y así termina esta aventura. A Dawn le pasó lo mismo que al 80% de jovencitas en LATAM, empanzonarse a temprana edad y el padre las abandona. Brooke se libró de múltiples denuncias por acoso por cambiarse el nombre a Juan López. Pikachu se convirtió en mata legendarios, pero lo resetearán cada temporada. Ash aplicó la del latinoamericano, un polvo y nos vamos, pero el precio de librarse de sus responsabilidades, Pokémon Company lo reseteará bien culero en la próxima temporada. ¿Habrá continuación de esta historia? ¿Dawn le pondrá una demanda a Ash para la pensión alimenticia? No lo sé, porque esto es una pinche parodia de Pokémon. Mierda. Hijo de, ¿por qué me abandonaste, maldito? Yo no quería, el guión me obligó, lo juro. Bueno, no sé qué decirles, muchas gracias por los 5000 suscriptores. Tal vez no sea mucho, pero para mí lo es todo. Saber que aprecian este contenido de calidad. Muchas gracias por estarme apoyando a lo largo de este año. Espero y sigan viendo las pendejadas de este güey durante un buen rato. Y nada, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Me despido sin antes agradecerle a los suscriptores que decidieron convertirse en miembros del canal. Un fuerte saludo a los miembros Pokémon Fase Final: Joy JP, Isaías Pacheco, Robert 2742, a Yujis 98 y a Cinderace Poke Ubu. En pantalla están los nombres de los miembros Pokémon Fase Intermedia e Inicial. Muchas, muchísimas gracias por el apoyo, de verdad, muchísimas gracias. Soy Pokénix y nos vemos en un próximo video.
Y recuerden, siempre llevar globitos a la fiesta.